Continuamos en la entrevista siempre en vivo por Viviupao Televisión, la señal digital HD 3.1, y por el fanpage Viviupao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos, estamos conversando con el doctor Ángel Delgado, analista político. Hemos, en la primera parte de la entrevista, desarrollado el tema sobre el impacto que tienen y la productividad, qué tan efectivos resultan los consejos de ministros descentralizados que está promoviendo y desarrollando el gobierno. Y por lo que hemos podido concluir desde que a nada favorable han llegado cuando el Perú necesita de inmediato solucionar problemas en sus conflictos sociales y sobre todo los que impactan en la actividad minera, pero nada de esto se puede apreciar hasta el momento. Vamos ahora en la segunda parte de la entrevista con el doctor Delgado a analizar de manera muy objetiva, porque de eso se trata la entrevista, estas denuncias que ha hecho el señor Samir Villaverde. Como sabemos, él es un acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias. Él ha manifestado en declaraciones que el alcalde, el exalcalde Vladimir Mesa, coordinó con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones manipular los conteos de las actas. Es un tema muy delicado, pero que obviamente tenemos que manejarlo con mucha mesura, porque son solamente denuncias y estamos a la espera, si es que las hay, de las evidencias. Doctor Delgado, ¿cuál es su análisis, usted como jurista, como abogado, sobre estas denuncias que obviamente han generado pues preocupación, mantienen al país en zozobra, pero que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que lo que haya declarado el señor Villaverde sea verdadero? Sí, ve usted, quiero partir de lo que usted ha manifestado, la zozobra que crea este tipo de declaraciones en un ambiente crispado, tenso, por las razones que todos conocemos, donde la incapacidad gubernamental y el rechazo de la población son las notas características del momento actual. Esto es como echarle gasolina al fuego, avivándolo y haciéndolo que se extienda cada vez más y más. Yo quiero decir en primer lugar que el presidente de la República no está siendo objeto de una investigación por el fuero que tiene especial, ¿correcto? Sin embargo, en la medida que las personas que sí están siendo objeto de una investigación fiscal han tenido no una, sino muchas relaciones con el señor Castillo en todo este año que ha transcurrido, es evidente que sus declaraciones y los avances en esta investigación, de modo indirecto, pongan a luz la responsabilidad presidencial, cuando no existen denuncias abiertas como la de la Karen López, que dice que Castillo no es sino el jefe de la banda, y este señor que incluso llega a responsabilizarlo de un fraude electoral. Por cierto, yo creo que estas declaraciones tienen que ser tomadas con la responsabilidad, la seriedad propia de personas que, estando en una situación de imputados, uno de ellos en prisión, con ese estrés les hace decir muchas cosas para salvar el pellejo. Entonces, esto requiere de una verificación estricta que tiene que llevarse a cabo en sede fiscal con la mayor seriedad del caso. Yo no me atrevería, por ejemplo, a tomar como un hecho cierto y absoluto estas declaraciones y, en consecuencia, seguir echándole gasolina a la hoguera política del momento, ni creo que tampoco se puede tomar ninguna medida jurídica ni ninguna acción por parte del Parlamento. La investigación tiene que seguir. Y por otro lado, yo tengo la impresión de que el proceso de dar este tipo de información de modo lento, pausado, penoso, también puede responder a una estrategia que podría confundir al país, y esto no hay que descartarlo. Entonces, sí, yo creo que lo que a mí me queda claro de todo esto, y que sí es objetivo, es que estas declaraciones de esta gente que está siendo procesada e investigada y que comprometen al presidente, ¿no?, es responsabilidad principal de quien les dio acogida. Ahora, la gente vinculada al gobierno, usted ha escuchado a la ministra Betsy Chávez, al ministro de la Producción, decir que son unos delincuentes, que ¿cómo le vamos a creer a los delincuentes? Sí, bueno, ya, de acuerdo, son unos delincuentes, sí, los dos, o los tres, todos ellos. Pero, ¿quién le dijo al presidente que tenía que acercarse a esa gente? ¿Quién le permitió la entrada en su círculo íntimo? ¿Cómo estos delincuentes calificados por ellos entraban a Palacio de Gobierno como en su casa?
¿Cómo es que se reunían a altas horas de la noche en Zaratea, en el barrio de Breña? ¿Cómo es que han hecho un conjunto de negocios para ganar licitaciones en Petroperú y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Se da cuenta? Vamos a suponer que están mintiendo, pero esa mentira ellos se permiten porque han tenido una proximidad que no han tenido otros ciudadanos con el presidente. Él les ha abierto su casa prácticamente, les ha abierto palacio de gobierno y los ha acercado a una intimidad realmente cómplice. Y en consecuencia, claro. ¿Y lo que están diciendo ahora demuestra que el presidente de la República, sí, demuestra que el presidente de la República, en lugar de pensar en el país y reunirse con gente solvente del punto de vista profesional y técnico para atacar estos problemas, el presidente prefería pues hacer estas reuniones chapuceras al filo de la medianoche para hacer qué tipo de triquiñuelas y engaños al país, asaltando, permitiendo que se asalte la caja fiscal, como es el caso de lo que ha dicho Villaverde y lo que ha dicho la señora Karenny López. Eso es inaceptable en mi punto de vista y descalifica moralmente al presidente de la República, independientemente que lo que haya dicho Villaverde y la señora Karenny, que sea jefe de banda o que haya tramado un fraude electoral, sea eso cierto. Eso tendrá que investigarse, eso se lo dejamos a la Fiscalía, que es el órgano especializado y encargado por la Constitución de llevar a cabo esta indagación, pero yo sí me quedo con este hecho que yo quiero compartir. Dice el refrán, dime con quién andas, ¿no? Y te diré quién eres. Creo que este refrán sencillo que mi abuelita nos lo contaba, creo que grafica la situación y condena al presidente de la República por tener justamente estas juntas que le permiten ahora decir a los criminales este tipo de imputaciones. Y claro, la conclusión es, ¿quién eres si es que te juntas con estos delincuentes, según han calificado los propios voceros oficialistas? Ahora, doctor Delgado, finalmente, vamos a suponer en un hipotético caso que este señor, Samir Villaverde, que ha dicho que tiene las evidencias, las pruebas, que demostraría que lo que él está diciendo de este fraude electoral sea verdadero. Vamos a imaginarnos que él presente, aunque se dilata mucho esta posibilidad de que presente evidencias, desde el punto de vista jurídico, constitucional, ¿qué pasaría en el país si es que se comprueba que el señor Villaverde demuestra las pruebas y efectivamente hubo un fraude electoral? ¿Cuáles serían las primeras acciones a tomar? Bueno, la primera acción es que tiene que intervenir el Ministerio Público y el Poder Judicial y capitular a los responsables, tanto en el jurado como en la OMPE, que han permitido este fraude, este engaño a la voluntad popular. Entonces, las acciones son ahí clarísimas. Por otro lado, creo yo que si el señor que hoy ostenta la presidencia ha sido cómplice de eso, creo que se configura una tremenda incapacidad moral, un acto inmoral que engaña a los peruanos, porque el fundamento de la democracia política es justamente el sufragio. La transparencia del sufragio expresa una determinada voluntad que permite seleccionar y designar a los dirigentes. Si eso está viciado, evidentemente todo el tinglado constitucional, democrático, el Estado de Derecho, se viene por los suelos. Entonces estamos ante una cosa gravísima. El señor presidente, si esto se llegara a acreditar fehacientemente, no debería estar un minuto más en Palacio de Gobierno porque no tiene ninguna autoridad moral para ello. Y por suerte, los Salas Arenas, el jefe de la OMPE, la RENIEC y todos aquellos que se han prestado para engañar al pueblo, para estafar la voluntad popular, tendrían que ser castigados sin misericordia, con todo el peso de la ley y de modo oportuno. De eso estamos hablando. Esta gente no podría hacer, por ejemplo, las elecciones en el mes de octubre para nombrar gobernadores regionales, alcaldes municipales, regidores y consejeros regionales. Evidentemente, esta gente estaría descalificada. Tendría que haber una reingeniería. Hay que fumigar esas instancias del Estado que han estado contaminadas con este vicio perverso de querer confundir al pueblo y engañar la voluntad popular. En lugar de transparentarla, lo que han hecho ha sido distorsionarla, si es que obviamente lo que ha dicho Villaverde
sea cierto. Así a mí es. Me preocupa... Yo implicaría, doctor, ya para cerrar el tema, la convocatoria a un nuevo proceso de elecciones generales. Sí, pero claro, la acción penal es contra los responsables. La consecuencia de eso, si es que efectivamente por eso se anulan las elecciones, yo creo que ya no, las elecciones ya causaron Estado, ya hay un presidente, hay un parlamento, eso ya es muy difícil de revertir, pero sí, evidentemente, el presidente de la República, si es que él ha tenido compromisos, si él ha alentado, ha estado impulsando este fraude que le iba a favorecer, no puede ser presidente, se configura con toda claridad la incapacidad moral que habla el artículo de la Constitución para poder vacarlo de inmediato. Y por cierto, una vez vacado, ser procesado por delitos de traicionar la voluntad popular, que está establecido en el Código Penal peruano. Bien, entonces, para que quede mucho más claro, desde el punto de vista jurídico, al comprobarse este hecho, estamos especulando en una situación figurada, el presidente destituido y viene todo el peso de la ley sobre él, asumiría obviamente la vicepresidenta y continuaría el gobierno, o tendría que convocar una elección. No, tampoco, pues, miren, yo creo que ahí la salida, cada vez más, creo que al no haber votos en el Parlamento para vacar a Castillo, creo que la salida democrática es adelantar las elecciones, adelantar el programa electoral y recortar los mandatos del presidente y también del Congreso. Porque la gente no creo que el país soporte que solamente se vaya el presidente y quede el Congreso. Finalmente, si hubo fraude, también el fraude tiene que haber alcanzado de alguna manera, pues, al Congreso, a los representantes en el Congreso de la República. Si es así, creo que lo más saludable es que podamos el próximo año llevar adelante estas elecciones. Y eso es posible, si usted me permite un minuto, si mañana, por ejemplo, o en esta legislatura, el Parlamento aprueba una ley para adelantar los comicios y para recortar los mandatos del presidente, de la vicepresidenta, por cierto, y de los propios congresistas, ve usted, y eso se pone a consulta popular el mismo día que se lleva a cabo las elecciones municipales y regionales. En una boleta aparte se puede preguntar a la gente si está de acuerdo con este adelanto, este recorte de mandato. Yo estoy casi convencido que el 90% va a decir que sí, y entonces tendríamos elecciones en el mes de mayo, en abril, mayo, junio, seguramente en esas fechas, la primera y la segunda vuelta, y podríamos tener un nuevo gobierno instalado el 28 de julio, nuevo presidente y nuevo Congreso de la República. Creo yo que eso es lo que se puede hacer. Claro, hay que pedirle a la gente que no cometa, pues, el error que cometido el año pasado de elegir personajes tan deplorables, tan tristes como el señor Castillo, y muchos parlamentarios también, ¿no? Bien, le agradecemos, doctor Ángel Delgado, por esta amplia información compartiendo con nosotros en la edición de la entrevista. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a usted. Y hasta cualquier momento. Gracias. Concluye la presente edición de la entrevista. Buen fin de semana y estaremos atentos en la edición de la tarde en UPAO Noticias de los hechos y sobre todo lo que está marcando ahora mucho interés también en el ámbito deportivo es la relación de los convocados que ha hecho el director técnico para el partido del repechaje que se va a disputar el 13 de junio. Bien, concluye así esta edición de la entrevista. Gracias por la sintonía. Un buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Buenas tardes.